Buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Dan Nico y aquí traemos un video más a su canal. Aquí estamos ya con la parte 2 de Dead Space 3 por a través de Steam. Acompañándome en cooperativo, continuando jugando la de lo que quedamos en el video pasado con Don Bastián. ¿Cómo estás, mi niño bonito, hermoso, divino, estupendo, maravilloso, negro? Soy blanco y aún quiero mi maldito sándwich. No, nunca te vamos a pagar. Quizás un día nos juntemos y te invito a una cerveza. Pero cuando pase toda esta weá del COVID. Entonces, chicos, recuerden. Yo no voy a salir de la casa. De hecho, chicos, no salgan de la casa menos que sea totalmente necesario por ir a comprar al supermercado o buscar medicamentos. Quédense en la casa, lávense las manos y todo ese huevo. En serio. Así que vamos a quitarle la pausa, vamos a darle a la huevita el juego. Gente, no sea weona. Chile, ya pasó la... Estamos peor que Itar en su peor momento. No sean weones. Cierto, manden a comprar al que menos quieran de la familia. Qué guapo, ¿lo dejaste atrás? Está muerto. Oh. Danik lo mató. Y a su madre. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. ¿Se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has oído. Puta, que es tierno, weón. Pues para eso está. Puta, quien no sé a quién chucha me recuerda. ¿A todo tu canal? No, ellos también tienen corazón. Tú no tienes corazón. Reproducción de mensaje grabado. Yo sí tengo corazón, sí, para que lata se repita. Es su cumpleaños. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Nunca, pendejo. Vale. Te quiero, papá. Bien. ¡Vamos a los soldados! ¿Un soldado? John, te idolatro. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo... Bye. Te quiero. Pasa. Eres un padre como la caca mencionaba. No. Carver. Oye, Carver era un buen padre. Lo que pasa es que no quiere que su hijo sea un pendejo uniformado. Muy bien, escuchad todos. ¿Por qué? Hace 13 días. Porque ya la ha pasado bastante mal él. Mírale la cara a Carver. Mírale su pinche cara a Carver. Es una cara de buenos sufrimientos. Bueno, es una cara de buenos amigos y de mucha felicidad. Tiene cara de sufrimiento y de que se le cayó la olla caliente en la cara. Pues sí. Por acá. Por aquí no hay camino. Uy, tuvo una baja de FPS en bajando esa escalera. Sí, a veces pasa. ¿Revisaste estas cuestiones o no? Pues acá hay materiales, los vais a necesitar en algún momento. Ah, chucha, no, ni los vi, weón. Acá están dos. Ni lo había visto. Oh, verdad, me bajaba los FPS a 190. ¿Veis? Te dije. Ya, encontramos una parte que la bajada de acá. Hay un problema. Ni me afecta, mi tele es de 60. No afecta, pero igual es bajón. Ya mira, la misión es por allá enfrente, pero nos vamos por acá. Ven. Ya. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. Dale, mi niño. Es porque por aquí te da un coleccionable o algo por el estilo. Pues igual nomás me deseando hasta ahí en la esquina. Ya. Derecho. Ah, wey. Hoy. Ya, era. Vámonos. Y munición, había munición. Sí. Yo pensaba que eran velas, weón. Seguían como velas desde lejos. Pero en el Dead Space 1 y 2 habían velas, pues, ¿por qué andas? De hecho, había más en el 2. Sí, acá estamos en el Eudora, no estamos en una ciudad. Todavía. Pero este spoiler. 15 segundos para llegar. A punto de salir del ultracosmos. Bien, chicos, entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida. Rosen, a contar. Baliza bloqueada. Saliendo en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué coño es eso? Una luna. O lo que queda de él. ¡Rosen! ¡Lo veo! Oh, un cementerio de naves. Dios. No son este naves. Parece un desguace. Más bien un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie?
Mira, mira. Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200. Un momento, hacen boom, boom. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser él. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. Esas luces... ¿son balizas? A ver. Nope. ¡Ay, son minas! ¡Rosen, sácanos de aquí! Me encanta cómo los subtítulos hacen spoilers. Sí. Ah, son minas magnéticas. ¿Qué? Ah, no, están cagados. Ah, y no solamente se acercan a las naves, también a las personas. Ah, concha. ¡Vámonos, weón! ¡Ten! Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? ¡Soy el puto ingeniero! Te lo explicaré sobre la marcha. Carver, ¿dónde consigo un traje espacial? ¡En Tuzca! ¡Por ahí! Ya está Tuzca, vamos. Vamos. Bueno, es como... ¿cómo no le van a hacer? Es el puto ingeniero, güey. Hágale caso. Ay, cagué. No, te voy a explotar un poco nomás. Ahora un putazo. Ay. Ahora corre. Corre. Espera, como si no hubiera un mañana. Si no corro, ¿qué pasa? Se cae el vacío. ¿O para acá? ¿Gané? Ponte el traje, weón. Puedo adelantar y tarde para ir a la pega. Weón. Como que ya está en el espacio, sin el casco debería morirse. Casi, pero no. Porque ¿no? Está ahí dentro de la nave. Sala sellada, ¿ahora qué? Voy a intentar liberarla desde aquí. Vale, ya veo la sala. Mira, yo moví la izquierda, toca el derecho. Preparaos. En cuanto suelte los ganchos, nos separaremos de la entrada. Ay, no me dejo mover. Buscad todos algo para agarraros. ¿Yo derecha? Sí, vuela. Ahora activar esta cuestión. Ah, esta parte me acuerdo, weón, qué asco. No, no puedo ralentizarla. Las tres salen después. ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! Pam, para, para. ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguantad! ¡Ah, coche, tú vas casi, weón! ¡No! ¡Ah, hijo! ¡Odio esta parte, weón! ¡Isaac! ¡Vamos! ¡Pero, weón! ¡Ni siquiera lo toqué! ¡Ah! Oh, ¡odio esta parte de mierda, wey! ¡No puedo ralentizar! ¡Achúntale! ¡Intenta girar hacia mí! ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! No, ahora tú. Sí. Es que está cambiando de arma y no alcanzáis para darle la mina. Ah, yo estoy pasando... ¡Pero weón! ¡Pero weón! Hay que pegarse a la caja. ¿Qué guapo pasó? ¡Minas! ¡Minas! Ya estoy viendo que voy a tener que editar mucho esta parte. 20.000 intentos después. ¡No puedo ralentizarla!
¡Intenta girar hacia mí! ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! ¡Isaac! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguantad! ¡Puedo esquivarlo! ¡Pues atraviésalo! ¡Atraviésalo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Déjate al otro! ¡La tengo! ¡La tengo! Sí, weón. ¡Hay que controlarla! ¡Propulsores a tope! ¡Se ralentiza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Dios! ¡No lo repitamos! ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? Sí. ¿Crees que habrá oxígeno a bordo? El SOS de Eli viene de ahí, así que esperemos que sí. Ay, weón. ¿No está ahí? No te veo. De camino. Parece que no hay energía. No hay forma de activar las puertas de carga. Creo que hay una manivela en la otra puerta, ¿la veis? Sí. Veré si puedo entrar. Voy. ¿Con cuál era? Con el... Al. Ahí está. Con la F. Apuntar F. Bien, tenemos oxígeno. Hola. ¿Hay rastro de Eli? No. Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Intentaré abrir las puertas de carga. Espera. Ah, wey. ¿Escucháis un sonido como extraño? Sí. Ya, es la puerta que está bugueando. Varias veces la F. Cada vez cuesta más respirar. ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya, entra y échame una mano. Hola. Abre. Isaac, el SOS de Eli viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen y a Locke. Mándame las coordenadas, iré a mirar. Ya está, no te alejes mucho, es una orden. No le hago caso a los pendejos. Núcleo de Tesla. Hay ataúdes por todas partes. Menuda masacre. Ejecuciones. ¿Por qué dices eso? Sangre en las paredes a la altura de la cabeza. Eso no es bueno. Oh. Parece que activaron una contención. ¿Cartucho por acá? ¿Podemos agujerearla? ¿Ah, sí? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. Achúntale. Conseguido. Y hay un banco en el mismo circuito. ¿Un banco? Con todas las piezas que hay, podré fabricar un arma mejor que esta. Bien pensado. Okay. Mejoras de arma, bla. Y fabricar objetos, se puede fabricar caja fuerte. Tengo un arma acá. La arma, la evangelizadora. Ah, tener el DLC, usa esa, es una maravilla. Sí.
ahora para... ¿Listo? Sí, estoy buscando porque sé que aquí se puede... o sea, ¿puedo cambiar traje? Todavía no, más adelante. Ah, ya, ok. Ah, tuve que hacer una pequeña pausa. Bueno, te esperé un corte porque estuvimos caleta rato ahí. Un cortecito para que no se comieran toda esa mierda. Qué bueno, que puede editar eso. Cosas de editación. No puedo. Apriétale este nuevo. No, hasta que se cierre todo el agua. Ahí está. ¿Qué puerta nada? ¿Con cuál era el botón? ¿El botón de qué? Para el otro ataque. Ah, con el espacio. ¿Espacio? ¡Oh! Creo que lo despertamos. A dormir. Para rápido esta weá, usa lento. Te lo empujo, te lo matáis. Para lento. Hey, chicos, tenemos problemas. Ah, di que subir la velocidad después con las modificaciones de armas. Sí, no, es que tengo que ir disparando uno. Sobrevivido aquí tanto tiempo. No lo han hecho. Estoy disparando yo. Vale, ¿qué? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, de acuerdo. Oh, hay aquí una cajita. Sí. Rico. Pero hace un buen daño después esta arma, por lo que recuerdo. Ah, sí. Creo que explotó. Sí, ahí viene el otro. Listo. Acá hay una cosita, a tu izquierda. Oh. Tú no eres de los que revisa todo, ¿cierto? No. Ah, oh, un escorpión. ¿Cómo se mierda? ¿Ah? Abriste la puerta por nada y ni la usaste. Oh, velocidad más uno. ¡Entre las sombras! ¡Vamos, fuego! ¡He visto fuego! ¡Isaac, ¿dónde coño estás? Casi en el tubo de paso. El camino. ¡Señor, se nos acaba la munición! ¡Haced una barricada! ¡Contenedlos un poco más! Levántate con el alto, recuérdalo. Sí, que estoy botando weas. Puta. Con él. Y si te giráis demasiado con la Z te podéis volver a estabilizar. ¡Ay, la guagua! No, estos no son guaguas, son como unos cachorros. Perro. Pinche filtros de tercera.
No. Te gané. Come tu culo rápido, weón. Ay, se bulló otra vez esta weá de mierda. ¿Qué cosa? La puerta ahí. Ah, no, es un bug que nos sale a todos y es parte de la falla del juego. Origin le valió, digo, Electronic Arts le valió verdura, no, arreglarlo. Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de... Hasta abajo. Y activa la... Pero bájala primero. Mira, vaya bajado. Mantén apretado. No quiere. Ahí está, mantén apretado. Ah, ya bajo. Eso, ahí sí, ahí sí, ahí sí. El trabajo en equipo. Ah. Por el otro. ¿Cuántos son? ¿Tres o dos? ¿Tres? Ah, son tres. Voy para allá. Yo hago esta arriba. Mantelo apretado. Ah, salió un bicho. Mira. Los honores, vamos. Vamos. Un filtro arriba. Ya hay energía. El paso acaba de abrirse. Ya no. Rosenlock, quedaos ahí. Isaac, Carver, nos vemos en la aguja. Muy bien. Listo. Y no hay nada más por acá. Cuelga con la vena. Sí, allá. Sí. ¿What? Estaba cargando. Che, tu madre, weón. Es un ascensor, imagina que estaba subiendo o bajando. Ahora entra el OGP. Está bajando. Es weón rojo, weón. Ruso curiado. Mosca, mosca. ¿Están alemán todavía? Sí. Oh, Dios, nos encontrasteis. Oh, Eli, cielo. Ah. Sabía que eras muy cerca para morir. Capitán, es él. Sí, es él. Isaac Clark, es un placer. Austin Buckle, operaciones de Figies. Austin y Power. Es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Si es verdad que puedes descifrar el código de la Efigie, quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por venir. No tuve elección. Lo sé, lo siento. Pero tengo tanto que contarte. Venga, vamos, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Isaac, debemos detener a la Efigie.
El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckle y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que yo. Pues qué miente. ¿Y dejaste ese culo ir? Enfermo, Isaac. Bueno, de todos los personajes, ella fue la única que hicieron con cariño. Sí, bueno. A nadie le importa tu vida amorosa, mata efigies. Oh, voy a vender algo. Su chaquete. El daño más uno podría instalar. Sí, ya tengo el daño más uno. Lo podéis poner varias veces. ¿Ah? Es que tengo uno nomás, creo. No, tengo uno nomás. ¿Desbloqueé los demás? Pues, ¿qué te pide? No, están todos abiertos, pero me faltan más de esos nodos. Ah. Núcleo de plasma. Pero voy a dejar algo porque cada vez que agarré una hueá, ocupo espacio. Tienes que dejarlo. Ahí está, listo. Bonito, gracias. ¿Podéis vender toda la munición que queráis? Vámonos. Isaac, lo siento con lo que está pasando. Así que Norton, ¿eh? Qué rapidez. El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así pues sí, bueno, mames. Nunca renuncié a ti. ¿No? ¿Renunciaste al mundo? Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Isaac, esto es vida o muerte. Sin tu ayuda, estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga elección. ¿Y si me caigo? ¿Ahora qué? Me pasaría un bicho curioso por la... Nah. Eso solamente en Dead Space 2. Aquí le quitaron tanto los golpes de mí. Sí. ¿Eh? Ah. Lo de siempre romper las bolas, digo, las pelotitas. Las bolas. Y hay que volver a prender esas porquerías para que el bicho le duele el oro que es. Suelte y vuelve a darle. Ahí está. Listo. Le van 15, ahora que buena arma. Dale, dale, dale. Dale, ¡ay! ¡Ay! ¡Un bicho al lado! ¡Te voy a decir que te va a decir! ¡Aprende! ¡Atrás tuyo! Como que no hacen mucho daño. Ya tú rompele las bolas y yo me encargo de hacer. No veo las bolas. No, aquí no, no. Puta la wea. Claro, el primero. Y ahí voy bajando. Reporta el entrenamiento. Alt. Y por favor no te mueras aquí ya. ¡No! El tío no le iba a disparar. No sé que le iba a disparar tú. Excusas, excusas. Casi muero.
son cosas que le pasa a la gente que juega al LOL nomás. Ah, no es LOL, TFT. Parecido, pero sigue siendo LOL. Parecido, pero no. ¡Oh! ¡Dale! Ese fue el disparo secundario, ¿cierto? Sí. Qué hermoso. Ya, por acá no. A ver, materiales de este tipo. Ah, oh, bueno, es lo que sacamos antes, creo. De aquí. Puta, lo bueno es coordinado al final, wey. ¿Eso? Bueno. Es un cacho cuando tenés que jugarlo solo porque tenés que usar las flechitas y el WSD para moverte. Sí, weón. Y hay partes donde van a atacar los enemigos y tenés que hacer lo mismo y rápido. Bastante rápido. Esta es mi versión mágica de la evangelizadora. Es buena esa, weón, también la que estoy. Sí, la mía es la versión sin DLC, la versión para pobres. Ojo, es que estaba barato, así que había que aprovechar. No, a mí me faltaba una luz para comprarlo. Oh. Oh, Dios. Eli, soy Carver. Apagadlo. Estamos en la habitación del almirante. Isaac. Apagadlo. ¿Qué? Isaac. ¿Isaac? Apagadlo. Carver, ¿qué sucede? Apagadlo. Isaac. Apagadlo. ¿Eh? Apagadlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Todo va bien. Todo va bien. Eli. La almirante tenía obsesión con hacer una llave. ¿Una llave de qué? ¿Eh? ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Una máquina. Pienso que ella creía que controlaba a las efigies. Dios mío. Quería apagarla. Lo escribió una y otra vez, como un mantra. O instrucciones. Esto es exactamente lo que buscábamos. Este no es un planeta cualquiera, Aiera. Hallaron el origen. La cuna de la efigie. Tienes que estar de coña. La cuna de la efigie. Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. ¡Clark, espabila! ¡Vamos, Clark! ¡Ah, wey! ¡Qué hola, cagué! ¿Y wey? Maldita sea, Marjorie. Arriesgo las vidas de muchas personas. Me encanta ese. Esta opción de munición que está puesta entre las dos fotos. Está bugueado entre el móvil. Oh, sí, weón. Y el de acá está bugueado en el suelo. El apoyo a la guerra y nuestra capacidad de. Como que. Puta, igual podemos dejarlo como que no está. No, sí, está bugueado. Iba a decir. No, quizás es que la pelea, esa munición se partió y. A ver, acá. No lo estoy. Voy a enviar al doctor Serrano a su alojamiento con un informe final. Has vuelto completamente general. Vamos, esperemos que termine esto. Y lo quitaste, güey. Calmado, calmado, calmado. Chicos, lo vamos a estar dejando hasta acá. Rompiendo las cosas. Hoy día tuvimos varios cortes. Empezamos con varias muertes, güey. Muertes horribles. ¡Ah, coche tu madre! Tú partiste cagándola. Estaba de mierda, weón. Estaba de mierda, weón. Pero iban a tener una recopilación de las muertes que tuvimos al comienzo, weón. No las voy a cortar. No, van a estar todas las muertes y de continuo. Y también vamos a algunos cortes que estuvieron en el banco. Porque, bueno, ustedes saben, hay que cortar weas. A ver, chicos, si les está gustando la weita, aunque ahora estamos más o menos, ¿cómo podemos llamarlo? Está partiendo lento. Vamos más o menos light. Pero esto se va a ir poniendo peor. En el buen sentido de la palabra. Ahí jugando cooperativo. Porque si lo jugáis solo, se va a ir en peor. Pero en el mal sentido de la palabra. O sea, horriblemente. El juego no es tan difícil. No, ese juego en el sentido no es difícil. Sino que
que te mantenga ahí, ¿cachai? Motivado. El chico, lo vamos a estar dejando hasta acá. Si les gustó el video, denle like. Aquí en los comentarios dejen algunas cositas si es que nos saltamos. Si es que el Bastián se le olvidó alguna cosa en el camino. Ahí ustedes en los comentarios lo putean. A él, no a mí. Quizás se me quitaron las ganas de vivir en el camino, pero todo bien. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Yo creo que, no sé si la próxima semana, y veremos. Ya saben, no sacan de casa. Si es que salen, que sea por algo totalmente necesario. Lávense las manos y todo ese huevo. Cuídense, cuídense. Adiós.